la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado domingo 24 de abril, el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia celebró la fiesta de esta devoción. El presbítero licenciado Paulo Carvajal Ramos, director diocesano del CID, señaló que como preparación a esta fiesta se realizó el novenario de misas, las cuales se llevaron a cabo en el Templo Expiatorio del Espíritu Santo, La Compañía, donde también se llevó a cabo la fiesta. La misa solemne estuvo presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Por la noche cerraron el festejo con un concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Puebla. Como cada año, diferentes grupos y movimientos católicos se dieron a la tarea de salir a las periferias y comunidades lejanas, así como también en la zona urbana, de llevar la palabra de Dios en los días santos. Tan solo en Puebla son cientos de misioneros los que dejan la comodidad de su hogar para evangelizar en diferentes lugares y llevar la palabra y el amor de Dios a más personas, especialmente en los días en que recordamos que Jesús padeció por amor a nosotros y por nuestra salvación. Algunos de los grupos católicos que trabajan con alegría, entrega y entusiasmo en las misiones de Semana Santa son el grupo Familia y Juventud Misionera del Regnum Christi y la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra, quienes visitaron comunidades alejadas de la arquidiócesis como la zona urbana, y en el caso de los Apóstoles de la Palabra enviaron un grupo especial a una comunidad de Michoacán. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Tecamachalco realizó con gran esmero la Cuaresma del Amor, la cual constó de 40 días de oración, meditación y actividades sencillas sobre la convivencia matrimonial, que llevó a las parejas a acercarse a Dios y después a mejorar su relación, no solo entre ellos, sino como familia. También se fomentó la paciencia y la oración. Al final, renovaron sus votos matrimoniales de manera virtual y presencial. En dicho evento participaron más de 400 parejas. La Fraternidad Misionera de los Apóstoles de la Palabra invita a su curso Evangelizar, la más noble aventura, que es dirigido a todos los agentes de evangelización y a cualquier persona con deseos de conocer más sobre la vida de Jesús. El curso se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom a partir del martes 3 de mayo a las 8:30 de la noche. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar del próximo retiro mensual que se llevará a cabo el viernes 6 de mayo, iniciando con la adoración al Santísimo a las 5:30 de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la noche. Con motivo de la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla invita a los coros parroquiales, ministerios de música y solistas a participar en el concurso Canto Inédito Vocacional. Se llevará a cabo el 7 de mayo en el Seminario Palafoxiano a partir de las 10 de la mañana. Para consultar las bases e inscripciones pueden comunicarse a la oficina de la Pastoral Vocacional. San Charbel es un santo maronita libanés y es el patrón de los que sufren en el cuerpo y en el alma. Por este motivo, los días 8 de cada mes, la parroquia de Nuestra Señora del Líbano realiza la misa de sanación, invitando a todos los enfermos y devotos de San Charbel a participar. En el marco del Día del Niño, Fundación Cáritas te regala los lentes para tu pequeño, en edad de entre 3 y 15 años. El paquete incluye examen de la vista, armazón y micas graduadas. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.